Buenas tardes. Bueno, partido de nivel, partido de la categoría. Yo creo que he competido, que nos hemos puesto por delante el marcador y hemos sido capaces, yo creo que, de mantener eso. Seguramente la primera parte con menos control, nos podíamos haber atrevido un poquito más, pero sí que es verdad que creo que ese control lo hemos ido ganando conforme se desarrolla el partido, y yo creo que la segunda parte es de buen nivel, teniendo yo creo que ocasiones muy claras y una pena pues no haber sentenciado el partido, pues que ahora estaríamos hablando pues de esa jugada desafortunada, pues queda un poco como anécdota por el minuto prácticamente que era. Pero bueno, no hemos sido capaces de acertar en esa segunda parte, donde yo creo que el equipo ha estado a un nivel muy bueno para mí, y es una pena que, bueno, que en cierto momento el fútbol también esté siendo tan injusto con nosotros, porque creo que el equipo ha hecho méritos hoy para ganar el partido. Bueno, al final cuando pierdes un partido así, hoy día de estar jodido, por decirlo de alguna manera. Creo que no podemos estar contentos porque, bueno, yo creo que el equipo había hecho un desgaste, un trabajo importante. Yo creo que hemos llegado a los minutos pues prácticamente donde no había cometido ningún error. Creo que lo hemos cometido viendo un poco las imágenes, hay que admitirlo. Seguramente pues hay que quedarnos con que al final son 6 minutos. Bueno, todos los cambios que hemos hecho han sido por lesión, es decir, que eso de que cada vez que se caía un jugador al suelo y pues se añadía uno más, creo que todos los cambios han sido por lesión, no hemos fingido nada, somos un equipo que en eso creo que somos bastante honesto y bastante noble con la competición. Y bueno, al final 6 minutos ya nos pasó el día real, pues me parece muchas veces exagerado. Pocas veces a nosotros nos dan ese descuento, pero bueno, se nos cae todo el trabajo por una jugada desafortunada al final. De las lesiones, me gustaría saber qué se sabe de Alberto López, que ha jugado los últimos minutos con el brazo, no sé si desencajado o fuera de sitio por los gestos que tenía. Sí, bueno, al final lo primero que hay que hacer es, para mí, es valorar el trabajo, ya no solo de Alberto, por la casta que ha echado, pues teniendo yo creo que el hombro fuera, intentando aguantar por el equipo los últimos minutos, sabiendo que no teníamos más posibilidades de cambio. Pero en general, yo creo que los jugadores se han desgastado, yo creo que han hecho un trabajo tremendo y por eso me duele seguramente no haber conseguido esa victoria. Se lo han llevado, en este caso, al hospital a hacerle pruebas, pero bueno, parece que se le había salido el hombro y bueno, la sensación era esa. Entonces, es Alberto López y el resto de jugadores que se han retirado lesionados, no sé en primera instancia qué se sabe de ellos. Bueno, Loren tenía pues el golpe de la primera parte, que cuando se ha quedado frío al descanso, pues rápido cuando empezó la segunda ha empezado a decirnos que les molestaba y hemos tenido que hacer el cambio. Y Arnau Solà y Julio, pues unas sobrecargas. Yo creo que no ha ido a más, pero bueno, estaban cargados y han pedido el cambio. Después del empate de la Real B, estar prácticamente con la victoria, con la miel en los labios, viéndolo tan cerca, no sé si ese penalti, el perder los 3 puntos, hace alejar las opciones de playoff o sigues convencido de que el Real Madrid puede meterse. Bueno, está claro que es un palo. Es decir, la Real empata, tú vas por delante, creo que en la segunda parte tienes ocasiones para sentenciar el partido y para ganarlo con solvencia, te empatan en el 95-96, es un palo. Pero bueno, creo que quedan 2 partidos, estamos a 3 puntos con el gol haber ganado y yo estoy convencido que el Real Murcia va a entrar en playoff. Las gracias a la afición, yo creo que lo que se vive bueno, en este estadio semana tras semana es impresionante. Y nos queda siempre la sensación de que no le damos esa victoria que yo creo tanto merecen. Yo creo que hay que agradecérselo, pero yo creo que igual que ha pasado con Alberto, que creo que la tónica en general del equipo hasta última hora va a dejar todo, yo no tengo duda de que lo vamos a conseguir.